El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Fueron las palabras de Jesús en el momento en que muchos levantaban piedras para apedrear a aquella mujer, la cual fue encontrada en pleno acto de adulterio. Dice que ninguno, siendo acusados por su conciencia, se atrevió a lanzar la piedra, y todos se fueron. Y él se volteó a la mujer y le preguntó y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno de ellos te acusaron, yo tampoco te acuso. Pero ¿sabes algo? Te voy a poner una condición. Vete con la condición de que no peques más. ¿Sabes? Tengo que decirte algo. Los señaladores, los juzgadores, aquellas personas que se constituyeron juez, ellos mismos siempre van a estar para juzgarte y señalarte por lo más mínimo que tú hagas o emprendas en la vida. Todo lo que intentes hacer, ellos van a cuestionarlo con la finalidad de estancarte y de amarrarte y ponerte unas cadenas que ya Dios hace años te quitó. Déjame decirte, no tengas miedo en intentarlo, no tengas miedo en hacerlo, no tengas miedo en procurar lograrlo, no tengas miedo en levantarte y querer avanzar y lograr aquellas cosas que has soñado en Dios. ¿Sabes por qué? Porque mientras los juzgadores están ahí prestos para golpearte con las piedras, ¿sabes qué? El amado Jesús de Nazaret será experto en librarte de las pedradas de aquellos que te la quieren lanzar. Cuando gente quiera detenerte, Jesús será experto en empujarte para que avance. Cuando gente quiera cuestionarte, Jesús será experto en tener respuestas contundentes que van a provocar la manifestación de aquellos sueños y visiones que Él mismo depositó en ti. Cuando mucha gente te señale por un pasado erróneo, por un pasado de frustración, de mal, Jesús será experto en acordarte y recordarte el futuro de gloria con el cual Él trazó para tu vida, con el cual Él te marcó, con el cual Él te diseñó y con el cual Él te predestinó. Jesús es experto en tener siempre la llave correcta para el candado correcto en el momento indicado, preciso y conciso. No te detengas por los señaladores, no te detengas por los burladores. Dios está trabajando algo a tu favor. Así que quiero que te levantes. Ellos no te señalaron, yo tampoco te señalo. Vete, pero con la condición de que no peques más. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte esta palabra y bendice a alguien.